Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de La Sartén por el Mango y hoy vamos a preparar exquisitas tortas europeas. Y los ingredientes son espinacas, chiles en vinagre, tomate, salami, sal gruesa, aderezo para tortas, lechuga, ajo picado, jamón de pavo, vinagre balsámico, aceite de olivo, baguettes, mantequilla Lala, queso manchego Lala, queso amarillo Lala y jugo naturales Lala. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos muy bien las manos. Esto es muy, muy importante. Así como si fuéramos a operar. Vamos a operar las tortas europeas. Y la higiene es muy importante, ya sabemos. Y dar el ejemplo para las personas que trabajan con nosotros, para nuestros hijos, nuestra familia, es lávate las manos. En el inter nos estamos lavando las manos, ¿verdad? Pero por principio es muy importante. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es partir el pan de baguette. Así por la mitad, porque si no, no tenemos dónde tostarlo. Es todo partidito. Lo hacemos un poquito arriba, para que se adorne mejor. Y me quedó así como lanudito, pero quedó bien. Y bueno, estas tortas están muy recomendadas para ahora los juegos de fútbol, del mundial que ganamos, qué padre, ¿sí? Lo podemos hacer de dos formas, le quitamos el migajón, ¿sí? Para, ya saben, aquello de las calorías y todo eso, y para que dore más rico, más crujiente, hacemos esto, o lo podemos dejar con el migajón. Estamos usando el baguette integral. Si luego quieren preguntarme dónde lo compré, con mucho gusto les pasamos el tip. Y vamos a untarlo ¿con qué? Mantequilla Lala, obviamente. Vamos a untar, vamos a poner, como está fresca la mantequilla, entonces es así como que saca los cubitos y ahorita los vamos a, nada más de un solo lado vamos a ponerle mantequilla. Y es de la del fondo, porque arriba vamos a poner el aderezo de tortas. Es así, nada más para que dore el pan y suavemente extendemos la mantequilla. Quede así como muy jugosita, ahorita que se dore, ahorita que se funda. Esto que vamos a hacer y vamos a ponerlas en el comal. Bueno, ya se me están antojando, créanme. Se lo vamos a poner en el comal para que se sigan dorando, se sigan poniendo más ricas. Pues vamos para allá a la. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, ya prendimos aquí el fuego, es bajito, para que se sigan dorando los panes, los baguettes. Es muy, muy bajito. Y aquí vamos a freír las carnes frías. Vamos a untar nada más de mantequilla para que le dé ese sabor único que le da la mantequilla Lala. Dice que el cuchillo no se usa, si no nos peleamos con el marido. ¿Será cierto? Que no menees ningún sartén. Eso decía mi mamá y mi abuelita. Entonces, no nos queremos pelear con el marido. Y aquí vamos a poner el salami. Hay un salami que es más procesado. Este es natural, ¿sí? Entonces lo vamos a poner así para que se dore. Si tenemos del otro que viene ya curado, como le dicen, entonces ese pues ya no lo freímos, ¿verdad? Esto es muy rápido, muy rico.
y hay que prepararse en el momento. Dicen que las cocineras no nos quemamos, ¿será cierto? Pero sí se siente, sí se siente. Ya casi terminamos, esto es muy rápido. Y bueno, vale la pena hacer estas tortas que están deliciosas. Es así de quedar muy bien. Vamos a preparar las tortas, pasamos del otro lado, ¿les parece bien? Vamos a preparar el aderezo, vamos a ponerle un cuarto de taza de aceite de olivo. Aquí ya tenemos la medidita. Vamos a poner un cuarto de taza de vinagre balsámico. Cuarto y un cuarto. Y los ajitos picados. Una cucharita de sal gruesa. Como la cuchara está muy chiquita, entonces es doble. ¿Sí? Y le vamos a poner jugo natural de Lala. Recuerden que es el único jugo sin conservadores, que depende de la estación, depende de donde traigan las naranjas, donde la procesen, es acidito o más dulce, así, pero es algo maravilloso tenerlo porque lo podemos usar para todo, con hielitos, ahorita que probemos las tortas y licuamos. Recuerden que el punto es que doble su volumen de los líquidos y los ingredientes y ya tenemos listo nuestro aderezo. Vamos a usar este aderezo que es para tortas y sándwiches. O sea, también lo sabemos preparar, pero ya hacemos más amable la vida. Entonces vamos a poner, untamos así al gusto. Acuérdense que el de abajo tiene mantequilla y está fundida. Vamos a hacer la siguiente preparación. Vamos a ponerle las espinacas, una camita de espinacas, para que se vea muy, muy rico y aparte pues, más natural, ¿verdad? Así nos podemos comer un poquito más porque tenemos... Ah, ok, sí. Sí. O sea, para que se vea más linda. Y vamos a hacer esto. Vamos a poner el jamón, que todavía está calientito. ¿Sí? Vamos a poner una rebanada de queso. Queso amarillo Lala. Y así como las tortas del fútbol, ¿no? Así que salgan todos los ingredientes para... Las otras tortas nada más tienen de un solo ladito. Aquí tienen de los dos lados y en medio. Sí, sí. Esas son de revista, ¿eh? Créanme, están... Vamos a poner el salami, que está doradito, que está tostadito. Que tiene más sabor. Y quitamos el exceso de grasa que luego traen. Vamos a poner una camita así. Y luego vamos a poner el queso manchego Lala, que lo tenemos en rebanadas, que es maravilloso para sándwiches y todo esto. Aquí. Como está haciendo calorcito, entonces no sale muy bien la rebanada, pero aquí la vamos a acomodar. Bien. Aquí acomodamos.
Luego quitamos los papelitos. Acomodamos otra rebanadita porque la otra se quedó así como medio en medio. Hacemos eso y vamos a agregar unas rebanadas de lechuga. En este caso compramos la lechuga ya preparada, ya desinfectada. Las espinacas también, las de paquetito son muy buenas. Sí, y aquí tenemos ya nuestra torta europea. Y este es el tip que les voy a dar. Vamos a sazonar los tomates con nuestro aderezo antes de ponerlo en la torta. Así lo sirven en Europa, ¿eh? Pero no tira nada. Así lo sirven y vamos a llenarlo. Muy rico. Y esto te lo llevan a la mesa en plato, así para que tú le pongas a tu gusto. Y ya tenemos nuestra primera torta europea. ¿Qué les parece? Rica, práctica y fácil, ¿verdad? Y bueno, nosotros aquí en México la vamos a acompañar con unos deliciosos chiles jalapeños. ¡Qué bueno! En Europa no saben de esto, pero nosotros afortunadamente sí. Luego cuando andamos de viaje, casi creo que nos queremos llevar nuestras latas para allá. Latas de chiles. Sí lo hacemos, ¿eh? Las documentamos y toda la cosa. Aquí unos chilitos. Y listo. Listo, ya quedó nuestra torta europea. Les recomendamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mundo. Gracias.